Una reunión con el comité de emergencia realizó el intendente Mario Maturana pasada las 18 horas del viernes, luego de haberse producido un incendio de proporciones en varios terrenos del sector Loteo Varillas. Señaló la máxima autoridad regional que no se descarta que el incendio haya sido intencional, sosteniendo que es muy difícil que se haya producido de otra manera. Agregó que este provocó que una familia quedara damnificada, a la cual mañana se le va a realizar un levantamiento de sus necesidades. Pese a que no es un siniestro muy profundo, solo de algunos materiales externos, que eran para ampliaciones y mejoras. Pese a lo sucedido, manifestó que la familia pernoctará en su domicilio, dado que los propietarios le señalaron que decidieron cuidar sus pertenencias y por ende no retirarse del lugar del siniestro. Explicó que paralelamente se visitará al dueño del predio donde se produjo el incendio, es decir, a los representantes del Banco Estado, con el objeto de analizar la forma o un mecanismo que evite la repetición de estos hechos. Bueno, después de la primera reunión donde efectuamos un análisis y nos permitió determinar una alerta roja, hoy día ya la podemos tratar de que el siniestro está controlado y a tal punto de que hay desmovilización de bomberos y de algunos otros elementos pesados para que haya una vigilancia de carabineros en el sector. El pronóstico del tiempo nos indica las próximas horas con algo de lluvia y vientos de menor intensidad. Señaló por último el intendente que al lugar debieron concurrir 150 bomberos y 14 carros bomberiles para lograr amagar el incendio.